Hola, bienvenido, soy Esteban y esto es Aprendiendo de los Vinilos. Con este disco sí hice algo de trampa porque me metí a buscar que hubiera algo ochentero porque me estaban saliendo puros viejitos. Que no me quejo porque estoy aprendiendo mucho. Digo, la vida de los cantantes viejos, mis respetos. Pero agarré uno de mi época. Regina Baby Love. Digo, esta es la versión extendida, no es el disco de ella. Es de 1986. Esta canción estuvo en el número uno de los hits, de los dance hits, por 2 semanas consecutivas en 1986. De la lista de dance se brincó a la lista pop de Billboard y llegó hasta número 10. Y luego, por alguna razón, se brincó al de las listas de soul y llegó a número 30. Entonces, número uno en los dance hits, número 10 en pop hits y número 30 en soul hits. No les doy mucho soul, pero bueno, si ellos dicen. Lo más curioso de esto es que la canción no era para Regina, de hecho era para Madonna, pero a Madonna la rechazó, no le gustó y dejó que Regina, o sea, pues le dijo, pues yo no quiero esa canción, y la agarró Regina. Regina tiene muchas, o sea, cuando tú escuchas esta canción la puedes llegar a confundir con Madonna. Tiene el mismo tono de voz, tiene el mismo ritmo, pero cuando ya sabes que la canción era para Madonna, bueno, pues entiendes que no se estaban fusilando el estilo, sino que pues estaban aprovechando algo que Madonna no quiso, ¿no? Y además Regina trabajaba mucho con Madonna. Ahora, cuando escribieron esta canción para Madonna, Madonna no era un super hit, apenas estaba tratando de conseguir su contrato, y Regina de hecho le estuvo ayudando con sus vocales, con su canto. Entonces viene del disco Curiosity de 1986. Desgraciadamente los discos, son los discos porque me metieron dos en la funda. No tienen plástico. Y se ven muy, muy usados. Ahí va, sello Atlantic. ¿Por qué venían así? Porque estos sí son de un... De hecho, este está chueco. Sí, hay uno chueco. Estos eran de un DJ que ponía música en los 80s en las casas aquí en Tampico. Y pues la verdad es que sí bailábamos mucho al son de Regina. Sí, está bien chueco. Ahora vamos a poner este aquí y este aquí. Y miren, ahí está la separación. Bueno, no van a servir los discos, pero ya aprendimos algo de Regina. Que no es por casualidad que se parezca a Madonna, sino que trabajaron juntas en vocales y la canción era para Madonna, con el estilo de Madonna, con el ritmo de Madonna. Esta es Baby Love, 1986, número 10 de dance en las listas de dance. ¿Desde qué? Interesante. Esto es Aprendiendo los Vinilos. Yo soy Esteban. Muchas gracias.